El primer lugar, el primero es Octavio Paz y el libro es el clásico El laberinto de la soledad, publicado en 1950. Posiblemente el mejor de todos los ensayos sobre la identidad nacional del mexicano. Es una crítica, además de eso, es una crítica muy aguda desde la perspectiva de un gran moralista. El segundo libro es el libro de Edmundo Gorman, un gran historiador, La invención de América, que fue publicado en 1958. Es una increíblemente interesante y creativa interpretación, realmente muy original, del llamado descubrimiento de América. De hecho, hay que pensar, fue publicado en 1958, se adelanta muchísimo a todas las teorías de historiadores que vinieron después, que hablaron sobre la invención de la tradición, la construcción de acontecimientos históricos. Yo creo que es un texto, además, que detrás del cual hay una extraordinaria erudición. El tercer libro es de un autor que también que no fue principalmente ensayista, fue tal acaso primordialmente novelista, y que fue un representante de las ideas de la izquierda radical de su tiempo. Me refiero a José Revueltas. Y el libro que escogí es México, una democracia bárbara, que publicó en el mismo año en que se publicó el libro La invención de América de Edmundo Gorman, en 1958. Yo creo que es acaso la más brillante crítica de izquierda de los años 50 al régimen de la Revolución Mexicana. En cuarto lugar, regreso aquí a un historiador, a Luis González y González, que publicó en 1968 Pueblo en Vilo, un clásico de la literatura, de la historiografía mexicana, un clásico de la llamada microhistoria, aunque en un sentido muy peculiar inventado por él, que destaca en buena medida, no solamente por la que está basada en una acuciosa investigación, sino por la ternura que pone bajo su lupa los avatares de su pueblo natal. El quinto libro es el libro de un filólogo, es Antonio Alatorre. Antonio Alatorre escribió un libro memorable que publicó en 1989, Los mil y un años de la lengua española. Es una verdadera novela, en realidad. Es un ensayo, pero es tan apasionante como una novela. Es una historia de nuestra lengua llena de aventuras, de recovecos, absolutamente fascinante, llena de hallazgos. Es interesante que haya sido un mexicano que haya escrito la mejor historia de la lengua española. El sexto libro es de un filósofo que hace un texto ligado a la historia, es Luis Villoro. Y su libro es Los grandes momentos del indigenismo en México, que fue publicado el mismo año en que fue publicado El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en 1950. Es, pues, totalmente contemporáneo de aquella época y hay que ubicarlo en esa época. Aunque su autor hoy en día ya no está de acuerdo con lo que dijo en aquella época, yo creo que de todas maneras es el mejor libro que escribió Luis Villoro. El séptimo libro también es histórico, por algo mucho más reciente, pero hecho por un politólogo. Es el libro de Arnaldo Córdoba, La ideología de la Revolución Mexicana, publicado en 1973. Yo creo que
es una verdadera anatomía política de la Revolución Mexicana y de las ideas que emanan de la Revolución Mexicana. Es un clásico del tema, una investigación muy bien realizada, con gran rigor, con agudeza en el análisis, y es posiblemente la mejor prueba, esta disección de las ideas de la ideología de la Revolución Mexicana, de que el corpus ideológico de la Revolución Mexicana es totalmente incoherente. El octavo libro es un libro de un originalmente historiador también y posteriormente más conocido como novelista, es Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín reunió en un libro muy interesante, que yo creo que hoy en día circula poco, si es que circula acaso, que se titula Saldos de la Revolución, Cultura y Política de México, 1910-1980, y lo publicó en 1982. Es realmente un lúcido examen de la historia cultural mexicana. De alguna manera, uno de los primeros analistas de la historia de la cultura en México. El noveno libro de mi lista es un libro de Christopher Domínguez, que se titula Tiros en el concierto, publicado en 1997. Es posiblemente el más brillante, yo diría que es por lo menos de los que yo conozco, el más brillante estudio de la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? Del examen más acucioso, preciso, original de lo que es la literatura mexicana en el siglo XX. El décimo libro en mi lista es de un historiador, es el libro de Enrique Krause, La presidencia imperial, del mismo año en que publica Christopher Domínguez sus Tiros en el concierto. Es una serie de biografías, que es lo que ha impulsado tanto Enrique Krause, una serie de biografías a través de las cuales trata de comprender cómo funciona lo que llama la presidencia imperial, o sea, el sistema autoritario mexicano. El onceavo libro que he escogido es un libro bastante poco conocido, creo yo, pero que debiera serlo mucho más, de José Antonio Aguilar Rivera. Es un investigador, un historiador, un interesado en la política mexicana que escribió, tiene varios libros, pero este que he escogido se titula La sombra de Ulises, ensayos sobre intelectuales mexicanos y norteamericanos, publicado en 1998. Es muy interesante porque este, que es un estupendo ensayista, examina con igual habilidad y compara las tradiciones culturales e intelectuales de los Estados Unidos con las tradiciones intelectuales mexicanas, ¿no? El doceavo de mi serie, de mi lista, es de Guillermo Sheridan, un crítico literario muy conocido que ha escrito muchas cosas. Es un maestro de la disección, de la crítica irónica, de la literatura, de las costumbres también. Pero he escogido un libro que se titula Poeta con paisaje, ensayos sobre la vida de Octavio Paz, que publicó en el 2004. Hay que decir que en este libro es tanto o más importante que el poeta el paisaje. Es realmente una radiografía de una época. Está centrado en una primera época de la vida de Octavio Paz y se detiene, empieza en 1929 aproximadamente y termina en 1968, cuando Octavio Paz renuncia a ser embajador como protesta por la matanza de Tlatelolco. El número 13
de mi lista es un libro escrito por Jesús Silva Herzog Márquez. Es un libro de teoría política, es una colección de ensayos políticos que tiene un título muy provocador. Se llama La idiotez de lo perfecto, ¿no? Miradas a la política. Se publicó en el 2006. Yo creo que Jesús Silva Herzog tiene aquí una mirada literaria realmente. Tiene una sensibilidad de literato aplicada a la política. En la lista, el número 14 lo ocupa un ensayista, Macario Schettino, que escribió 100 años de confusión, 100 años de confusión, México en el siglo XX, que publicó en el año 2007. Yo creo que esta es posiblemente la mejor crítica a los resultados, a los efectos de la Revolución Mexicana. No es un estudio de la Revolución Mexicana, aunque parte de ello, sino sobre todo de las consecuencias catastróficas de la confusión, y el título lo dice, que ocasiona el proceso revolucionario y sus consecuencias. El último libro, el número 15 de mi lista, es un libro de un novelista también, un escritor, pero que es un gran ensayista, es Juan Villoro. Juan Villoro tiene un libro que se titula De eso se trata, Ensayos literarios, de 2008. Me parece un libro precioso. Es también un conjunto de ensayos, que es un fascinante recorrido crítico por la obra de muchos escritores.